Hola, muy buenas noches, queridos, más bien, muy buenas madrugadas, queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la Casa de las Patinetas, en donde casi como cada semana les traemos lo más importante y lo más relevante en lo que acontece con las patinetas a nivel México, ¿no? Y a veces Latinoamérica, como hoy que les tenemos un muy interesante clip de nuestros amigos de Perú. Así que no se lo pueden perder el día de hoy. Los invitamos a que compartan el programa, nos escriban si ustedes están despiertos al igual que nosotros y a ver si les da la hora del diablo, que son las 3:33 de la mañana. El día de hoy tenemos a un nuevo productor llamado Alan Buenfil. ¿Sí? ¿Lo dije bien, carnal? Sí, todo bien. Saludos. Eso. Y como son las 3 de la mañana, casi las 3 de la mañana, vamos a escuchar si tenemos audio, ¿no? Así que espero, miren, la banda se está conectando. Muchas gracias a todos ustedes los que están desvelados. Sí, escuchamos. A todos los que están muy desvelados o madrugadores, ¿no? Mira, mi carnal Paco Treviño hasta Monterrey. Abrazos, carnal. Jonathan Chivas, saludos al Mike Díaz, Eduardo Darel. Saludos a todos ustedes. Mira, Brian Martínez. Muy fiojo, Nadán. No se escucha. Ese sí se escucha, mi bro. Ya me dijeron que sí. ¿Ah, no? Ah, no, sí se escucha. No tenía bajito. Ah, gracias, carnal. Qué bueno. Saludos a todos los que nos escuchan desde Monterrey y desde otros estados de la República. El día de hoy tenemos a nuestros queridísimos amigos, a mi querido amigo Olmo León, desde Chihuahua, ¿no? Desde desde Ciudad Juárez, Chihuahua, de ahí de donde son estos señores de Leyendas Legendarias, que la neta para mí es un gran podcast, y vamos a hablar sobre la patineta y lo referente al skateboarding de ese lado del país, que está muy interesante y que de alguna forma también nosotros tenemos medio olvidados, porque pues ahí tenemos al Venom de ese lado y también hemos platicado con el señor Pony Olivas, ¿no? Eduardo Olivas, que también hemos trabajado con él en algún otro momento. Y bueno, el día de hoy empezamos el programa con la noticia que nuestro querido amigo Kate González y nuestro queridísimo amigo Dila Sandoval son los nuevos profesionales para la marca. Patinadores, 15 años o más de tener a los mejores patinadores que ha dado la República Mexicana, y quiero mandar. O no estaríamos hablando de muchas cosas ni de muchos patinadores que gracias a ellos y que gracias al respaldo de Tricolor Patinetas han hecho cosas. Regrésate. Sí, perdón, banda, perdón, ya no las vamos a pasar, disculpen. Pero bueno, esas fueron las imágenes de los nuevos profesionales para Tricolor Patinetas que están dando de qué hablar y que se están haciendo muchas cosas. Y recuerden allá en casita, por favor, compartir el programa y no salir de casa nada más a patinar, a dar el rol. Y cuídense mucho, sanitícense, báñense, porque está cabrón el pedo, ¿no? Así que, queridos amigos, sigamos con este bonito programa en la madrugada. Yo me siento que estoy dando la mano peluda o algo así, que estamos hablando de eso, pero qué bonito, ¿no? Me siento a gusto, y me siento más a gusto porque el día de hoy tenemos un gran amigo desde Chihuahua, desde el estado de Chihuahua, desde Ciudad Juárez, y con él platicaremos de cosas patinetísticas muy, muy interesantes. Así que ahora, chéquense, vámonos con este clip de nuestros amigos que nos mandaron que le robamos a Holy Shit y que a Holy Shit le mandaron nuestros amigos de Necio Skateboards, que hacen cosas allá en el Perú, en donde nuestro amigo Roberto León, si no mal recuerdo también, Roberto León, casi, más bien, le jugó al verga, le rascó los huevos al tigre y le dijo huevos a la muerte. Así que vamos a ver este clip y regresamos aquí a la Casa de las Patinetas. Oh, sí. Ah.
¡No, jo! ¡Huevo! Está ya este huevo. ¡Sas pendejo, sas pendejo! ¡Agarro, jalo! ¡Concha su madre! ¡Concha su madre, bro! ¡Concha su madre! Pensé que estaba bromeando, bro. ¡Puta, bro! ¡Uy, ya! ¡Casi me vuela! ¡Concha su madre! ¡Concha su madre! ¡No puedo creerlo, weón! ¡Oh, weón! ¡Se agarró! ¿Cómo vieron? ¿Cómo vieron, pandilla? ¿Cómo vieron ese decirle hola a la muerte? Gracias con la patineta que es como cuando te salvas haces Power Slide. Así este señor le dijo vamos a la muerte, hola, ¿cómo estás? Pasó y le dijo, ¿cómo estás, mi carnala? Pero yo todavía no me voy porque tengo que seguir patinando, tengo que seguir manchándome, porque si se dieron cuenta, ese 360 flip del doble set, porque es largo, le salió muy clean, la neta, y lo cachó bien chingón. Así que aplausos al señor Roberto León. Y nosotros seguimos en la casa de las patinetas desde las 2 de la mañana, más bien en esta, empezando este bonito miércoles 20 de enero, ya me fui hasta el otro mes, güey, perdón lo que hace el COVID, banda, disculpen. Y bueno, ¿qué dice la pandilla? Vamos a ver qué dice la pandilla. A ver, mejor ya no pasen las imágenes, ya, perdóname, carnalito. Rodrigo García, muchas gracias por verme por ahí en salida. ¿Cuándo ponen la imagen? Perdón, Carlos Rojas, saludos. ¿Qué pasó, Free Drugs? Claro, carnal, aquí nada más puras espinacas, mi carnalito. La mano del peluca, oh, suena chido, ¿verdad? La mano del peluca, ahorita les vamos a contar, porque aquí en el estudio, a estas horas, capaz que ahorita se viene y se sienta la chamaca aquí, que siempre nos asusta. También lo están viendo, saludos, mira, saludos a mi carnal, el Fer Hardcore, que le está echando ganas, ojalá te mejores de la rodilla, mijo. La anda metiendo y se anda hincando el carnal, no sé dónde se anda hincando, pero esperemos esté de regreso pronto. A la verga, se mamó, sí, ¿verdad, mi carnal? Casi se lo lleva a la chingada, al chile ese triple, chingón. Dice Alexis Alvarado, no mames, ¿cómo llega hasta ese? Sí, güey, se ve que es de bajada y vámonos. Si se resbala otro poquito, otro pedo sería. Saludos a mi carnal, el Pame Quintana, con quien fui hace poquito a comprar mangas. Ya me falta el número 36 de One Piece. Ahí voy. ¿Qué son esas horas, carnal? Uno tiene que trabajar, necesito la papa, ¿no? Saludos, madrugadores. Sí, mi Fer, hay que contar cuentos de terror. No mames, uno de los cuentos de terror más culeros es como ahora, que no hay dinero, ¿no? Y bueno, seguimos con la casa de las patinetas. Y bueno, vamos ahora con la videoparte, ¿no? De nuestros queridos amigos que están haciendo, que nos están mandando cada semana. Mi querido amigo Beto Sinagawa me está mandando las pequeñas videopartes o los montajes que constituyen este video de larga duración que se llama Lo Más Preciado, de la marca Sinalocos. Y en este caso les vamos a poner a este querido amigo que la neta tiene un estilazo, el señor Pablo Chaurán, desde Guadalajara para México y Latinoamérica. Así que vamos a ver a este señor y regresamos aquí en la Casa de las Patinetas porque estamos esperando la hora del diablo. Tengo de todo, de gracias a Dios. Voy con un papi, Christian Dior. Hablamos de dinero, hola y adiós. 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 A tu puta todo el mundo le dio. Voy con una puta Celine Dion. Estamos comiendo filet mignon, moviendo el culo en mi habitación. Estoy comiendo percebe, vamos en un Mercedes. Dile a tu amigo que cede, yo voy con la Mercedes. Te paso por lado de da calofrío. Estás maldiciendo que me has conocido. Tu puto lo tienes cocido, tu puto lo tenía cocido.
perro es un fast food. Yo no tengo novia, gato. Están sonando en la radio. Tío streaming de barrio. Estamos jugando al Mario. Tu marido es mi adversario. Mami, deja el mafario. Le di en tu aniversario. Tengo de todo, doy gracias a Dios. Voy con un papi, Cristian Dior. Hablamos de dinero, hola y adiós. 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 Te dije que así era, güey. Drifting, güey. Ok, señores, pues estamos de regreso aquí en la casa de las patinetas madrugadoras. Lo que ustedes acaban de ver fue la videopuerta del señor Pablo Chaurán para este proyecto llamado Lo Más Preciado, ¿no? De nuestros queridos amigos de Sinalocos, en donde les mando un abrazo a mi querido amigo Beto Sinagawa, ¿no? Quien le está echando un chingo de ganas con este proyecto y quien ya tuvimos la videoparte de este señor la vez en el programa pasado, si no mal recuerdo. A ver, ¿qué dice la banda? Porque ahorita ya nos vamos a meter en lo que siempre nos gusta, que es la plática con el invitado acerca de la patineta mexicana, acerca de lo que está pasando en su comunidad. Y bueno, ¿qué dice la pandilla? Cuentos de terror, ya dijimos que el cuento más culero es no tener la luz para los pinches mangas. Mi pa, acuérdate que son 90 y tantos de One Piece y 37 de Gantz. Dice Paco Treviño, quiero que me patrocine la casa de las patinetas. A mí también, pinche Paquito, güey. Y que nos pagaran con espinacas, imagínate como Popeye, papá. Bien pinches enterotes. Alexis Alvarado, oye, pelucas, para cada cuando se hacen en vivo la casa de las patinetas o es cada cuando quieran. Pues mira, la neta, Alexis, carnal, es cada cuando queremos porque no hay patrocinadores. Si tú nos quieres patrocinar, se hace cuando tu chingada gana se te dé. Así que está abierto el lugar. Es más, vamos a hacer la sección, pregúntale al tío Peluquín si ustedes quieren, antes de entrar con el invitado, porque recuerden que viene desde Ciudad Juárez, Chihuahua, ¿no? Y este no habla así como el Gus, así de Chihuahua, Chihuahua, ¿no? Este tiene acento más latino. Yo también ya saco el ol de tortillo. Cuenta, claro, mi Brian D. Martínez, carnal. Cuenta con que te subas a la pinche patineta. Aquí es la casa de las patinetas. Aquí te enseñamos a hacer lo que se necesita hacer para hacer todo un patineto de esos de veras que salen hasta en la tele, carnal. Pues si no, pregúntale al Mau Aguirre, ¿no? Pregúntale al Cat. Ay, hay varios que los queremos mucho. Brian, buenos clips, sí, carnal. Jonathan Chivas, yo saco trucos trendy. ¿Cuentan? Aquí cuenta de todo, carnal. Aquí no se, ¿cómo se dice? Así no se juzga a nadie y todos son bienvenidos. Mientras, es más, hasta si agarras la pinche tabla de mongo, eres bienvenido. Para que veas, ¿eh? La neta. Y dice, a huevo, también mi anime favorito es el de Juan Piz, carnal. Uy, sí. Mira, ya tengo que platicar, chingada madre. Y bueno, ¿para cuándo un especial de pelo y veneno? Apenas un día que sea el aniversario. Saludos, mi Luis Ramírez, saludos. Pues sí, esperemos que pronto se arme algo con el veneno, que obvio se va a armar. El señor se está poniendo bien entero, pronto van a ver unos clips ahí muy divertidos del señor Veneno, así que no se desesperen porque seguimos arriba del patín, aunque casi tengamos 40. Y bueno, dice Alex Alvarado, va, para prender las notificaciones, por favor, carnal, préndelas. Mi querido Baruch, hace mucho que no sabía de ti, carnal, ya sé que andas bien entero, mijo, ¿eh? Yo sé, yo ya sé que vas a las barras de pradera, muy bien, ya casi voy, mira, no me puedo dormir porque así son las skateboardings y tú lo sabes, papi. Y bueno, antes que nada, antes de seguir, quiero darle un gran aplauso a mi queridísimo amigo Olmo León, que viene desde Ciudad Juárez, Chihuahua, y quien es el invitado del día de hoy aquí en la Casa de las Patinetas. ¡Aplausos! Ay, no podemos hacer tanto desmadre porque nuestra vecina trabaja en proceso y nos va a regañar, pero no hay pedo. Muy bien, ¿cómo estás, Olmo?
Carnalito. Bien, bien, aquí. Muchas gracias por estar aquí en la Casa de las Patinetas. No, pues a ustedes por la invitación, ¿no? Qué chingón, perdón, porque déjenlos, les los ponemos en contexto. Lo que pasa que, aunque ustedes no lo crean, la Casa de las Patinetas y Holy Shit, pues tiene que trabajar para tratar de solventar lo que es el estudio, lo que es la Casa de las Patinetas, y en donde se respalda y se trata de hacer lo que más queremos, ¿no? Lo que más sabemos hacer, que son las patinetas. Y en este caso, pues tuvimos que trabajar un poquito tarde con nuestro queridísimo amigo, el señor Marino Azul, quien es el bajista y vocalista de la banda Chingadazo de Kung Fu, y quien es la banda que abre, no, y quien es amigo de la banda que abre, del señor Gastón, quien hace el intro para Te Compro un Truco, de esta marca con la que estamos colaborando, que se llama Yo Telcom, y en donde ellos nos ayudan a seleccionar la música que esta temporada se está poniendo chingón. Si ustedes no han ido a ver el capítulo de Eric David, vayan a verlo. Y también les quiero recordar que el día de hoy Holy Shit sacó el Te Compro un Truco Express del señor Oscar Dixon, y lo pueden ir a ver en el YouTube de Holy Shit, ¿no? Y bueno, por eso estamos a estas horas de la mañana. Y que bueno, también quiero darle muchas gracias a mi querido amigo Olmo, que, carnal, gracias por venir y gracias por aguantarnos, güey, que eso es lo más chingón, güey, que gracias por aguantar todo ese desmadre y querer platicar acerca de las patinetas con nosotros, y que la banda también se entere, porque lo bonito de la Casa de las Patinetas es que no solo nos ven aquí en la Ciudad de México, sino nos ven en países de Latinoamérica y en otros estados de la República, y que es bien bonito, o al menos yo me emociono, el saber un poco de lo que es, qué es lo que pasa en otros estados de la República, y en este caso Chihuahua o Ciudad Juárez, que la verdad yo no conozco mucho. Como hace rato decía, nada más conocemos al señor Venom, ¿no? A Hugo Navarrete y al señor Pony Olivas, ¿no? Y obvio al señor Gustavo Servín, que es de Chihuahua, pero no sabemos qué es lo que pasa. Cuéntanos un poquito de cómo es la patineta. Bueno, primero, antes que nada, por favor, preséntate, cuántos años llevas patinando, tus sponsors y todo eso. Claro, claro. Y nos cuentas un poquito de cómo es la patineta en Chihuahua. Pues, para empezar, pues yo sí también tengo, van a notar cierto acento norteño. Claro. Similar al de mi carnalote Gus Servín, un saludote allá en Chihuas. porque en realidad yo nací aquí en la Ciudad de México, pero desde los 8 años me fui a vivir, y así que, como dicen, uno no es de donde nace, sino donde la hace, ¿no? Y allá es donde la he ido haciendo en el skate, justamente ya como con alrededor de 17 años, ¿no? En la patineta, con los respectivos vaivenes, ¿no? Cuando uno ya es longevo en la escena de la tabla, pues naturalmente las lesiones, los amores, ¿no? Te separan un poco de tu pasión original, ¿no? La tabla en sí. Y pues ese es más o menos parte de mi contexto personal. ¿Cuál era la otra pregunta? Mi nombre es Olmo León. Mi patrocinio ahorita en la actualidad, un saludote también a la comunidad Tigua en El Paso, Texas. Pues es Paquito Skateboarding. Es una marca local que está cruzando la frontera. Ellos me han apoyado mucho desde antes de que incluso viniese aquí a la ciudad, ¿no? Con tablas, ropa. Pero básicamente aunque no me dicen cosas materiales, ellos siempre están ahí como... Con el apoyo. Sí, a pesar de que yo ya no soy así como un atleta de súper altísimo rendimiento, ¿no? Como llegas aquí a los parques, incluso ahí mismo en Juárez, ¿no? Ya llegas a los parques y en su madre ya ves cosas que cuando tú iniciabas, pues ni de pedo, ¿no? Para empezar, cuando hace 15 años iniciamos, era muy difícil ver los parques de la calidad con las que ya los hacen en la actualidad, ¿no? Wey, ¿no, Simón? Por ejemplo, tú estás mencionando que eres de la pandilla que es de la vieja escuela, ¿no? De claro, los pioneros, claro, por así decirlo. Bueno, no de los pioneros de Chihuahua, pero estás mencionando algo muy interesante, ¿no? Que son las nuevas generaciones.
En nuestro caso, por ejemplo, a nosotros nos tocó una patineta, porque pues quiero pensar que tienes más de 30, al igual que yo, que nosotros aquí en el estudio. Claro. Entonces, quiero pensar que te tocaron todos esos nacionales, ¿no? Todos esos lugares a los que a lo mejor íbamos, que era Monterrey, Aguascalientes, Guadalajara, ¿no? En ese momento. Pero, ¿qué es lo que pasaba en Chihuahua en ese momento? ¿Por qué no hay, o sea, yo porque a lo mejor no entiendo mucho el la patineta del norte, porque en vez de bajar ustedes, yo creo que suben al gabacho, ¿no? Sí, fíjate que justamente acabas de dar ahí como en un punto muy clave. Para empezar, pues sí hemos estado geográficamente muy distantes, ¿no?, de la escena nacional. Obviamente en la capital del estado de Chihuahua, tú lo dijiste ahorita, ¿no? El Venom, otra banda, fueron siempre súper movidos, y yo sí los veía que en el nacional de aquí, de allá, y de allá y de acá. Pero en el caso de Juárez, pues la mayoría de la banda sí veía un poco más hacia arriba, ¿no? Hacia pues el mismo Paso, Texas, ya otras ciudades ahí muy cercanas de Nuevo México, etcétera, donde se dan los concursos. Pero te confieso que ciertamente no había, yo creo que hasta la fecha en Juárez no se ha dado así como un apego a los concursos o una afición a participar en concursos desde que yo tengo memoria, güey. Hasta ahí. ¿Por qué crees que la patineta mexicana, o a lo mejor la patineta en algunos municipios, en algunos estados de la República, no sea como que tan llamativa? En este caso, ¿por qué crees que haya pasado esto por qué crees que pase esto en Ciudad Juárez? ¿Por qué no hay tantos patinadores? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Por qué la gente no se motiva a patinar? Pues tocaste, bueno, me gustó algo que dijiste ahorita, que estábamos como muy, muy olvidados, ¿no? Muy marginados. Lo hablamos just nada más ahorita detrás de cámaras. Como hace apenas, estás hablando de unos 10 años, donde las redes sociales no teníamos ni idea de que se iba a dar un boom de esta magnitud. Entonces los únicos medios eran súper limitados, ¿no? Ya hablamos ahorita que de la una revista ahí muy apenas, llegaba ya a las 500, pero tampoco los espacios no se daban como tal. Por ejemplo, el parque principal, el skatepark de Juárez, es un skatepark que es interesante, o sea, tiene mucha infraestructura, ajá, pero si acaso tiene 11 años, ¿no? O alrededor, corríjanme por ahí el tiempo exacto que tiene el skatepark. Entonces, ha faltado mucho el apoyo. Sin embargo, no hace 2 o 3 años... inauguraron un muy buen parque que justamente diseñó un arquitecto de Monterrey. Es un parque ya de una calidad incluso superior al parque principal de ahí. Entonces ya ha ido mucha banda se ha interesado en ir a conocer ese nuevo parque. Pero sigue siendo la centralización en los puntos ya del país, ¿no? Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México, te das cuando en la mayoría de las ciudades te abren un parque cada 15 años, aquí se abre uno, te enteras de que por las redes sociales de que se abre un parque cada mes o remodelan un parque cada y de una calidad increíble, ¿no? Por ejemplo, entonces lo que quiero entender es que gracias a los parques es que hay más patinadores, ¿no? Es parte del apoyo y claro que influye mucho en potenciar el nivel de los patinadores, güey. Claro, sí, sí, sí. Ese micrófono es el que está más. ¿El que se escucha más? Ajá. ¿Sí? ¿Está bien? Si quieres, mejor túrnense ese. ¿Nos turnamos este? Sí, sí, sí. Okay, wow. Yo te lo dejo. Sí. Ok. Wow. Bueno, ahorita que tú lo mencionas, estás diciendo que mientras más parques, mejores patinadores, ¿no? Pero en una época en la cual nosotros crecimos, que no había tantos parques en la ciudad, bueno, en la República Mexicana, no era tan, no estaba tan de moda la patineta en la República Mexicana, no había tantos
skateparks como los hay ahora. En ese entonces nosotros patinamos, aprendimos a patinar en la calle, ¿no? En ese momento yo creo que había más movimiento de la patineta nacional, porque había más nacionales que en este momento, en donde a lo mejor está más de moda la patineta, ¿no? ¿Crees que en Ciudad Juárez, aparte de que no hay skateparks, qué es lo que más merma a que no haya patinadores en esa parte de la República? Órale, muy, muy buena pregunta. Ahora sí que me la pusiste dura, sin albur. No, pues sí, es en primera, oye. Pues sí, la falta de espacios. Otra que ya, ahora sí que sobrepasa nuestras posibilidades, la infraestructura de la misma ciudad, ¿no? Eso también te influye un putero. Tú me acabas de decir, o sea, yo no te digo que va de la mano de que si no hay skateparks no van a poder haber patinadores talentosos. No, eso no va de la mano, ¿no? Pero influye un poco, ¿no? Abona la tierra. Pero, por ejemplo, la cantidad de spots, ¿no? Tú ahorita que me dijiste de que aquí fueron tiempos callejeros, ¿no? De que el street era lo que más había, porque igual también eran contaditos los skateparks. Nunca vas a comparar, obviamente, también. Y hasta es ridículo ponerse a comparar esa parte, ¿no? De la infraestructura, toda la cantidad de spots aquí en la misma Ciudad de México, donde acude patinadores pros internacionales a grabar aquí, etcétera, en Guadalajara, no se diga, una ciudad hermosa. Bueno, ustedes tienen esa ventaja, pero eso me hace a mí también como valorar mucho cuando surgen talentos así bien cabrones en el desierto, ¿no? Hablando metafóricamente y literalmente. Talentos como el Huevo, como el Eric Silva, ¿no? Como pues los que ya mencionamos ahorita y las nuevas generaciones que vienen en la capital de Chihuahua, güey. Hermosillo, ahí está ay, güey, se me fue el nombre. Con Gaga también, o sea, todos esos patinadores que están en el norte de la República Mexicana. Sí, que sí, la sí. Tienen un nivel muy, 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 muy pasado de lanza, pero también no, a lo mejor no nos enteramos mucho qué es lo, no nos enteramos casi nada en la Ciudad de México, en el centro del país, de qué es lo que está pasando en el norte, ¿no? ¿Qué? En este caso, por ejemplo, Brian D. Martínez tiene una pregunta, bueno, tiene un sentimiento que nos lo quiere compartir, dice, siento que chido. En los estados hay talentos con un nivel cabrón por lo mismo de la falta de apoyo e infraestructura que los forza ir más a las calles. Sí, 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 sí. A los que están acostumbrados en la ciudad, se aferran y toman otro estilo, trucos y niveles más locos, solo falta describirlos o darse a conocer. Sí, sin duda, no, completamente de acuerdo, ¿eh? Sí, pues más o menos por ahí va el asunto. Entonces, al final del día, pues no necesariamente es quejarse o lamentarse, ¿no? Sino al contrario, valorar toda esa parte de que mientras más difícil, más grande es el logro, ¿no? Dicen por ahí una frase. Entonces, pues desde aquí mando así como un aplauso a toda esa banda, como a la que es residente de aquí de la Ciudad de México y puede también tener como ese privilegio de explotar esos lugares increíbles, ¿no? Ya sea de calle o de parque, no hay pedo. Entonces, básicamente ahí cierro ese punto más o menos, no sé si... No, es más, hablando de la infraestructura y de cómo crecimos y de cómo se patina en los distintos estados de la República y de cómo algunos tienen una infraestructura y otros otra, vamos a ver patinar al señor Olmo León, porque tenemos, es un montaje, preséntalo tú, por favor, para que la banda, ¿cómo se llama el montaje, si tiene nombre, cuánto te tardaste en hacerlo, todo lo relacionado, en qué partes de Chihuahua y todo eso, y vamos a ver este montaje del señor Olmo, y regresamos para seguir platicando acerca de la patineta chihuahuense.
entonces lo presento. Sí, pues este montaje ya tiene tiempo, ¿eh? Este montaje tiene alrededor de 8 o 10 años. A partir de ahí, ahorita retomé la patineta de unos 5 años hacia acá y una de las metas que tengo es ver si puedo lograr hacer un último o si se pueden más, adelante. Si no lo logro, de todos modos estoy fascinado de seguir pudiendo tener, aunque sea la plataforma de Instagram, etcétera, ¿no? Pero bueno, fue hace 8 años, fue para un crew que le agradezco mucho a la banda que estuvo ahí como picando piedra conmigo en los viajes y demás, Alexis, Rosas, el dueño de Herria, una marca local de tablas ahí de Ciudad Juárez, mi carnalote y a la demás banda que estuvo. Fue un video que hicimos como crew, ¿no?, de cotorreo. En ese entonces no eran populares las marcas allá, por lo menos, ¿no? Entonces tuvimos varios viajes, tuvimos cierto privilegio de poder viajar tanto acá al centro del país como a, pues, del otro lado del gabacho, ¿no?, etcétera. Entonces, pues, no hay de qué quejarse, también hemos tenido ciertos ventajas, ¿no? Pues sin más, ahí está, ojalá, espero y les guste, y les prometo, ojalá y sacar algo en los próximos 2 años. Pues vamos a ver este montaje del señor Olo León y regresamos. Don't know what's going on. You've been away for far too long. You can't come back and think you are still there. You're out of touch, my baby. My fortress got it, baby. I said, baby, 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 you're out of hand. Well, baby, 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 you're out of town. I said, baby, 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 you're out of town. You are left out of there without a doubt. 'Cause baby, 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 you're out of town. The girl who wants to run away discovers that she's had a dream. It's no good, you're thinking about trying to win. You're out of touch, my baby. My poor, my faithful baby. I said, baby, 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 you're out of time. There without a doubt, 'cause baby, 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 you're out of time. Pues bueno, señores, lo que ustedes acaban de ver fue en la videoparte del señor Olmo León, que nos acaba de sorprender con unos spots emblemáticos a nivel mundial, ¿no? O sea, lugares en donde ha patinado Reynolds, Jedi Wonsong, Kit Kirchard, ahora sí que todos los pinches patinadores de todos los pinches lados del mundo y los más chingones han patinado en esos spots. Y la neta, carnal, qué rifado, qué buen nivel traes. Y yo ya, y, o sea, ahorita que me quiero que me platiques acerca de los spots,
¿no? De todos esos spots que a los que fuiste a patinar en San Francisco, en Los Ángeles, que son, como lo mencioné, pues, spots emblemáticos, pero también quiero que me digas y que me cuentes acerca de este segundo aire que tú estás agarrando, porque pues ya tienes también más de 30, ¿verdad? Que estás agarrando con referente a la patineta y que quieres demostrar que puedes hacer algo más chingón de lo que acabamos de ver, que por cierto está muy perro. Ah, pues te voy a ser franco que no espero hacer algo a lo mejor más chingón en términos de gap, pero ya lo discutíamos ahorita también detrás de cámaras, ¿no? De que afortunadamente el Instagram también nos está abriendo como un abanico de posibilidades dentro del skate y donde no necesariamente para ser así tan cabrón tienes que aventarte los gaps más gigantes del mundo, sino poderte especializar a lo mejor en algo interesante desde slappies, ¿no? Banksitos, se pueden hacer cosas súper interesantes donde a veces no implica que te pongas tanto en riesgo, ¿no? Físicamente, güey. Entonces, más bien por ahí va mi tirada y encuentro como esa emoción, ¿no? Nuevamente, como si volviese a resurgir el pinche Fénix, en el que ya para tener logros muy grandes personales en el skate, no voy a tener que comprometer mi estabilidad física, ¿no? Mi integridad física, ¿no? Que te quiebres un pinche, una muñeca, ¿no? Que es con la que trabajo, ¿no? Con la que como. Entonces no expongo tanto esa parte. Entonces, pues agradezco mucho también esta era en la que me hubiese también gustado que Instagram o las plataformas de skate, YouTube, etcétera, hubiesen existido desde hace 15 años, güey, ¿no? Pero ¿qué es lo que yo te iba a preguntar? Por ejemplo, tú eres de los pocos que están de acuerdo, ¿no? En que estas nuevas aplicaciones, estas nuevas tecnologías es un bien, ¿no? Hacia la patineta, porque pues tratamos de expresar, ¿no? De alguna forma en estas redes sociales lo que antes no había, ¿no? En nuestra época, ¿no? Pero también gente que conozco de nuestra edad está renuente, ¿no? Renuente a este tipo de tecnologías, que dicen, no, es que la verdad, subir un truco a Instagram, pues sí está bien perro, pero vienen otros 20 y no tienes un plan de trabajo en el cual puedes presentar una videoparte. Tú, viendo lo bueno, ¿no? En este caso de las redes sociales, ¿crees que en algún momento las videopartes puedan mermar por solo andar subiendo pequeños clips de 15 segundos o de 20 segundos en redes, en Instagram y así? Sí, pues qué punto tan chido tocaste, porque justamente yo sí me he dado cuenta, o por lo menos yo lo he percibido así, de que a raíz de que se te queman las ansias por ya subir un clip que acabas de grabar, güey, ya sea en calle o en bueno, principalmente en calle, ¿no? Lo acabas de grabar y se te queman las habas por ya mostrárselo al mundo y por recibir tantos comentarios, likes y lo que tú quieras. Ya es muy difícil, incluso, sí los hay, de que los hay, pero ya no es tan común como antes ver un video completo de 7 patinadores, ¿no? En el que cada uno tenía su videoparte. Ya el fenómeno actual es de que pues, se presenta una parte individual, ¿no? Porque antes, no sé si recuerdas, el It's Time de Circa, que por eso le pusieron ese nombre al video, ¿no? Tengo entendido, corríjanme si no, que por eso le pusieron It's Time, de que ya es tiempo. Alguien me llegó a decir que ya tenían como 4 o 5 años grabando y nomás no salía ese pinche video. Entonces dijeron, ya. Como que también la misma demanda de las redes sociales se necesita que se esté publicando, ¿no? Que se esté de alguna manera, pues el tráfico, ¿no? El flujo de contenido más rápido, como que ese fenómeno actual nos está poniendo al límite. Nos está tratando de hacer que las cosas tengan un deadline lo más antes posible, ajá. Porque al final
de desafortunadamente, el tú lo acabas de mencionar, el tratar de hacer, así como somos los patinetos, nunca nos va a gustar el cómo hacemos el kickflip backside test slide por nosotros, porque cada vez somos más exigentes. A lo mejor nuestro amigo sí puede decir, no mames, te salió de huevos, qué bonito kickflip backside tail, pero tú no lo vas a sentir así. Y entonces es por eso que antes las producciones, yo quiero también pensar, se tardaban tanto porque el patinador y las mismas marcas no se sentían satisfechos con lo que ya estaba haciendo, que de por sí estaba bien chingón, ¿no? Y que ahora, de alguna forma, muy pocas marcas están retomando esos años noventas, ¿no? Que eran los 90s, 2000s, que eran los videos de larga duración, ¿no? Pero ahora sí lo están haciendo, ¿por qué? Porque los patinadores también ya tienen una evolución más chida, ¿no? Los patinadores ya se suben a barandales o se suben a trucos y hacen trucos a la uno, güey, y vienen 20 cabrones atrás de ellos corriendo, ¿no? Esa es la evolución del skateboarding y del por qué también a lo mejor se suben las cosas tan rápido, ¿no? Sí, sí, es ahora sí que yo creo que navaja de doble filo, ¿no? O sea, como tiene su cara positiva, como a lo mejor la que no es tan positiva. Entonces, yo digo que en lo personal, la cara positiva me ha hecho como retomar el deporte, ¿no? Porque apenas dejas de patinar y no sé ustedes, quienes hayan ya dejado de patinar, banda, que estén viendo el programa, que en putiza empiezas a subir de peso, ¿no? A mí me pasó ya en putiza, pinche panzota, ¿no? Ya se te veían los cachetes, la papada. Entonces, fuiste patinador, fuiste punk, un patinador por lo general. Ajá. Sí, 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 ¿no? Y por lo general un patinador es, somos como un poco más inquietos, ¿no? Que la gente promedio. Entonces vas y te quieres meter a un gimnasio para bajar de peso, güey, y volver a tu figura principal. Y no se te da. Entonces, gracias a estar viendo contenido de banda nacional, internacional en Instagram todos los días, skate bien chingón del que vas aprendiendo, retomas la patineta y a mí me dio positivamente para, pues, estar, retomar el deporte, ¿no? Ya sea skate o lo que tú quieras. Pero en el gimnasio siempre desertaba y otra vez al sedentarismo, ¿no? Entonces, si alguien lo quiere ver por esa parte que ya se haya retirado y quiere volver, yo le recomendaría, pues, que vea esa banda de viejos locos, ¿no? Que antier andaba en San Cosme y un cuate de 45 haciendo unas cosas increíbles que me emocioné, o sea, dije, güey. Y hay banda que yo veo que tiene 26, 27 y dicen, no, güey, es que ya estoy ruco. Y yo, ¿qué, güey? No mames. O sea, ¿cómo? O sea, es mental a veces, en muchas ocasiones, la edad, ¿no? Entonces, desde ahí ya te vas poniendo límites mentales, ¿no? Claro, que eso es lo que luego desafortunadamente, mira, yo creo que en México nuestra evolución de patinetas es muy distinta a como en otros países, ¿no? En México yo creo que ahora nosotros los que estamos más grandes nos estamos dando cuenta de que la patineta es muy distinta y que la podemos o tratemos de respaldar a los que vienen de atrás, ¿no? A las nuevas generaciones que podrían estar haciendo cosas más interesantes. Pero, por ejemplo, a mí me gustaría saber que a Olmo, si tú a Olmo te dieran una varita mágica y la chingada, si tú pudieras, ¿qué es lo que te gustaría que pasara con referente a la patineta mexicana en este año 2021? Híjole, pues en primera ya que la pinche pandemia se alivianara y me gustaría mucho, lo que varios esperan también a lo mejor, saber como el veredicto de las Olimpiadas, ¿no? Tan famosas y tan mentadas, o sea, y apoyar a la banda. ¿Por qué te interesan, por ejemplo, a las Olimpiadas? Oh, me interesan a mí mucho porque pues ya le da un cambio como de aceptación, ¿no? Como un cambio de visión. De por sí ya mucha raza está cambiando un poquito su chip, su percepción de la gente que patinamos. Ahora ya viéndolo como en un plano mucho más formal, creo que también ayudaría mucho a todo lo que ya acabamos de hablar, a que le darían seriedad, a lo mejor apoyarían a más gente a viajar dentro de cada localidad,
se podría tomar más seriedad a nivel de municipios, de gobiernos, para gestionar más espacios, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que va a ser un paso muy chido, e independientemente de que a quien terminen seleccionando, ¿no?, del país que nos vaya a representar, el hecho de que tomen en cuenta México, ya sea un solo chícharo que vaya, ya va a ser algo chingón, por lo menos para mí, ¿no? Incluso si no va nadie de México, ¿no?, que no lo creo por el talentazo que hay ahorita, güey, va a ser un paso así súper chingón para... Sí, y qué triste que por la pinche pandemia se haya postergado, que ya estaba programado para el 2021, ¿no? 2020. ¿20? Desde el pasado, güey, no manches. Entonces... Y pues bueno, eso es lo que pasa con referente a las patinetas, eso es lo que nos emociona, lo que nos motiva a seguir arriba de esta pinche madera con ruedas, que si no fuera por ella, yo creo que muchos de nosotros estaríamos cometiendo, o ya habríamos cometido hartas pendejadas. Pero bueno, a mí la verdad me da mucho gusto que las personas de otros estados vengan y nos compartan su sentir, su sentimiento con lo que es la patineta. Y que esperemos que pronto, ¿no?, se termine todo este pedo para también nosotros poder exponer lo que tiene México para el mundo, ¿no? En este caso, ya para cerrar, ¿qué le quieres decir a la banda, mi carnal? No, pues que pase lo que pase, el skate no siempre está peleado con otras ocupaciones, ¿no? Que con tu escuela, con tu trabajo o con tu chica. Yo, en lo personal, pues tengo vida familiar, tengo vida conyugal, una niña, etcétera, y pues sigo al pie del cañón, ¿no? O sea, sigo luchando contra corriente como el pinche salmón, ¿no? Que ahora sí que contra viento y marea sube el río, pues que no se desanimen a pesar de todo. Mucha banda está volviendo también ahorita de antaño a retomar el patín, igual, no tan heavy como antes. Que sigan en ese camino, que se abran una cuenta en Instagram y empiecen a seguir a la banda, que está haciendo cosas bien interesantes. Ajá, véanlo como un aprendizaje, se van a motivar bien chingón. Y pues nada más eso, sigan al pie del cañón, no dejen caer sus sueños. El skate, como les dije, no tiene que estar peleado, porque muchos ponen de pretexto eso, ¿no? De que no, que ya, sí, que me casé, que mi trabajo es algo bien puteado, ya no llego con energía, etcétera. Una frase bien importante al respecto es que el que quiere hacer algo va a poner los medios, ¿no? Y el que no quiere hacerlo va a poner pretextos. Entonces, yo me tatué mucho esa frase en la mente. Entonces, a raíz de ahí, llevo como mi filosofía de vida, ¿no? Y mi manera de vivir ahorita el skate life. Entonces, pues un saludote a toda la banda, y cualquier cosa, pues aquí estamos, banda, ¿no? Eso, chingado. Muchas gracias, Olmo, desde Chihuahua, más bien desde Ciudad Juárez, Chihuahua, para todos ustedes. Y que, por cierto, por favor, compartan este programa, porque mientras más seamos, más vamos a saber de la patineta mexicana, más vamos a entender qué es lo que está pasando a nivel mundial, más vamos a querer subirnos arriba de esta pinche chingadera que más amamos. Y bueno, y ya para cerrar el programa y para terminarlo, quiero dejarlos con este video desde Guadalajara, de la pandilla que están haciendo gran trabajo, que se llama el fanzine A Darle, ¿no? Y nuestra querida amiga, Katherine Pérez, quien es la que se encarga de este fanzine, nos manda este video de larga duración, y en el cual también ella, quien se encarga de ese fanzine de patinetas, tiene una videoparte. Así que nos despedimos, nos vemos el próximo martes aquí en la Casa de las Patinetas, porque tenemos mucha información, hay más cosas que hacer. No se olviden visitar All The Shit, no se olviden visitar y ver los nuevos Te Compro Un Truco, y nosotros los dejamos con lo más preciado desde Guadalajara para todos ustedes, desde por la pandilla de A Darle. Muchas gracias, Katherine. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias a Olmo desde Chihuahua. Muchas gracias al señor Joel Tlacaelel. Muchas gracias a Alan Bonfield, quien nos está ayudando. Alan Esquite, Joel Tlacaelel en Instagram. Yo soy el Pelucas. Nos vemos el próximo martes. Los amamos. Y esto fue La Casa de las Patinetas. Los dejamos con lo más preciado. Nos vemos. Adiós.
Ese güey sí es
I feel like partying with a bitch too wild. That guy there was talking about house music. I don't know what it is, Ethel. Oh my god, look at that guy with the green hair. Oh, Ethel, let's get out of here.
friend.